número 5. Vamos. De todas las herramientas que brindan la protección del hogar con timbres cámara, Ring es el producto más popular en América. No es necesario que se mantenga grabando las 24 horas del día. Solo se enciende si detecta alguna figura grande en su perímetro. Eso hace que el video que estás por ver... ¡Qué mal rollo esto, eh! ...sumamente extraño. Esto me da bastante mal rollo. A las 3:36 de la mañana, un usuario de YouTube recibió un mensaje por parte de Ring diciendo que había alguien en la puerta. Cuando se asoma para mirar, no vio nada. Estuvo varios minutos mirando por la rendija, pero nada. Fue así como decidió mirar la repetición de Ring y lo que sus ojos vieron le heló completamente la espalda. Estas cosas me dan más miedo que, por ejemplo, estos típicos vídeos de sustos y tal. Me da mucha más sensación y mucho más miedo esto que otra cosa. Esto sí que da mal rollo. Mirad en la derecha. ¿Puedes decirme qué es eso? Un insecto no es, una suciedad tampoco, es demasiado grande como para que Ring se haya encendido. Un insecto no es, ¿eh? ¿Te das cuenta de la velocidad con la que desaparece? El dueño del video intentó simular al objeto para ver si podía igualar su velocidad. Pero como ves, lo que captó Ring esa noche no fue una persona. Número 4. Vale, a ver, yo no quería... No tenía pensado hoy hablar de esto, ¿vale? Este vídeo es súper viral, no lo he dicho hasta hoy. Pero era mi pene. Era mi pene, me emborraché con mis amigos una noche. Me lo saqué. No sé por qué, no preguntéis por qué, es mejor no saberlo. Pero saqué el pene. Lo que yo no sabía, que había una cámara, ¿vale? Yo no lo sabía, chicos, os lo juro. Os lo juro, quiero pedir disculpas públicamente. Yo no sabía que había una cámara. Asomé el capullo un poquito. Bueno, pues mira, ahí salí. No es un insecto, no es una mancha, era mi pene, ¿vale? Es decir, misterio solucionado, era mi pene, chicos, sí, ya está. Es hora de confesarlo ya, tras muchos años, con este vídeo que da la vuelta al mundo, ya está, se acabó, ¿vale? Era yo, completamente desnudo. Pido respeto, pido comprensión. Creo que todos alguna vez hemos hecho algo así y está, ¿vale? Dicho esto, continuamos con el vídeo, por favor. El día 1 de marzo del año 2017, esta familia sería víctima de una seguidilla de sucesos que los puso en completa alerta. La cámara frontal, ubicada justo bajo el timbre, capta a la esposa del dueño del hogar caminar en dirección a la puerta. En eso, este vehículo se detiene y le pregunta a la mujer si necesita un aventón. Ella obviamente responde que no, pues ¿un aventón? Exactamente en esta casa. La camioneta simplemente se va. Día siguiente. Al día siguiente, la cámara vuelve a captar a la misma camioneta estacionarse justo frente al hogar. Imagina por un momento que esto te ocurre a ti. Sobre todo en un país donde el 90% de los asesinatos ocurren cuando un sujeto ofrece un aventón. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A ver, esto me da más mal rollo porque esto es verdad. Esto no es un fantasma captado en cámara. Esto te puede pasar, te puede venir un puto loco. ¿Y qué haces? El hombre se queda allí por varios minutos mirando hacia el hogar. Luego simplemente se va. La policía asegura que la gran mayoría de delitos sexuales ocurren por un impulso incontrolable. Es algo que ellos deben hacer. Es como si estuviera muriendo de hambre y necesita satisfacer esa necesidad. ¿Cómo? Solo eso podría llevar a un hombre a estacionarse frente a un hogar que no le pertenece. Piensa un momento.
Quizás qué cosas pasaron por su mente durante todos esos minutos sentado allí. Día siguiente. El vehículo vuelve a pasar por frente a la casa, pero esta vez sin detenerse. ¡Está cachondo, eh! ¡Está cachondo! ¡Tiene el pito así! O al menos, eso es lo que todos pensaron. El sujeto se estaciona y observa durante varios minutos más el hogar. Vaya zumbado, ¿eh? Seis días después. El final de este metraje nos cuenta en su video que mujer fue interceptada por el hombre mientras había salido a comprar. El sujeto le dijo que tenía un problema cerca de su casa y si ella le podía acompañar. Esa fue la última vez que la mujer vio al hombre, ya que le informó que hace días atrás ya había hecho la denuncia a la policía. ¿Te imaginas qué habría pasado de aceptar? Número 3. Hombre, pues me lo imagino. Me ofrecen un aventón y digo sí, me imagino cosas. Me imagino cosas, la verdad. Nuevamente el video que estás por ver fue captado por un Ring cámara. En plena noche el dispositivo se enciende y comienza a grabar. Es extraño, puesto que no se observa absolutamente nada. Así hasta que el dueño del hogar se da cuenta de un extraño objeto que parece levitar a varios metros de su puerta. Juzga tú mismo. ¡A ver, dámelo! Pero y es malo. ¿Pero qué es esto, tío? Pero que no me lo creo. ¡Es un gusano! ¿Pero qué es? Y esto, niños, es por lo que tenéis que decir no a las drogas, ¿vale? No. Si un señor mayor os ofrece caramelos a las puertas del colegio, tenéis que decir que no por esto, porque luego vais a ver cosas volando por ahí, ¿vale? De nada. ¿Tienes alguna idea de qué rayos era eso? No me creo esto, tío. Permíteme añadir zoom y efectos de luces. Supuestamente los dispositivos Ring se encienden solo si detectan un cuerpo lo suficientemente grande, evitando pájaros, pelusas o mariposas. ¿Cómo es posible que haya detectado algo que parece tan pequeño? O quizás, en realidad era mucho más grande de lo que se observa. Es importante mencionar que el dueño de la cámara asegura que no había absolutamente nadie en el hogar mientras se captó el video. Eso descarta la posibilidad de que algún niño haya estado jugando con algún peluche. Dime qué es lo que crees tú. Número 2. Yo creo que se fumó un porrito. Mola, ¿eh? Este video me gusta. De entre todas las cosas extrañas que vi mientras buscaba. Pero este hombre, ¿qué es esto? Pero este despojo, ¡fuera de mi casa! Buscaba la información para ese top. Hubo un video en particular, cuyo análisis, cuyas posibilidades, me provocaron el mayor pavor. Mira el video primero y sabrás por qué. El mayor pavor. Es importante mencionar que eso que porta el hombre en sus brazos es un arma de fuego, pero no cualquiera. Una que no está hecha para quitarle la vida a una persona, sino a varias. ¿Notas la respiración agitada? Por suerte, la familia que yacía justo dentro del hogar jamás salió para atender a ese sujeto. ¿Qué planeaba? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Te imaginas qué habría pasado si la familia no tuviese este aparato y lo hubiese abierto a la puerta? Hombre, yo creo que un vecino que iba a por sal no era, ¿vale? No soy seguro, pero creo que a por sal no iba. No me hagáis mucho caso tampoco, ¿eh? Fíjate que no estaba solo. El hombre miraba hacia la acera y es porque allí había alguien más. Nota la respiración agitada. Nota cómo mira a todas partes para descartar testigos.
¿Qué pretendía? ¿Cuáles eran sus intenciones? Esperar a que abrieran y entrar agresivamente para robar. No con este tipo de arma. El mero hecho de ponerse a pensar en todo lo que le podría haber pasado a una familia inocente, si tan solo hubiese abierto la puerta, hace erizar cada vello de tu piel y te hace reflexionar que a pesar de que nuestra especie no posee depredadores, allá afuera hay muchos que trabajan día a día para en eso transformarse. Así es. Número 1. ¡Venga, otro! Sin lugar a dudas, ah, ya está. La humanidad es extraña. ¡Ah, ya está! Es difícil comprender que no... ¡Este sí que da mal rollo este, eh! Este ¡mira este! ...sea civilizada. Una persona es tan civilizada como lo quiera. ¿Este es un yonki? ...su entorno le permita ser. Es por ende que a veces encontramos cosas como estas. Personas con fetiches raros o que abusan de estupefacientes. ¿Por qué? Hay un hombre chupando el timbre de una casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Y la pregunta es, ¿por qué me han grabado? ¿Por qué me han grabado este día? Bueno, chicos, cada uno tiene sus gustos. Por favor, no me juzguéis, dejadme en paz. Dejadme en paz. Cada uno tiene sus gustos, tiene sus fantasías y la mía es esta. No, no, pasa que tengo ahora aquí las gafas puestas. Miradme. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Soy yo? ¡Claro que soy yo! ¡Ay, Dios! Yo lo que no sé, chicos, ¿por qué me coincide siempre que me graban? Yo es que estoy alucinando. Siempre me coincide. Siempre me coincide y me juzgan. Con fetiches raros. Bueno, si aquí ahora mismo me vais a decir que nadie ha chupado un timbre ajeno alguna vez, entonces yo soy loco. Yo estoy loco entonces. Es increíble. ¿A ver este? Incluso personas simplemente fuera de sus cabales que no comprenden lo que es la propiedad privada. Las cámaras de vigilancia muchas veces no dejan ver los comportamientos más básicos y denigrantes. ¿Cojones es esto? Mente que supuestamente es la más inteligente de todo este sistema solar. ¿Qué es esto? No obstante, el comportamiento más extraño que han registrado precisamente estas cámaras fue la pasada ola de payasos que comenzaron a atacar los hogares hace ya varios años. Comenzó de pronto y sin previo aviso. En gran parte de los Estados Unidos, personas vestidas de payasos se acercaban a las puertas de los hogares. Nadie sabe para qué. ¡Qué mal rollo, eh! La actualidad duró varios meses hasta que, así como llegó, la moda cesó. Una extraña y aterradora moda que nos hace pensar que poseer una mente humana es una gran responsabilidad. Espero que el video te haya gustado debido que ya hemos llegado a su fin. Soy Bergman y este ha sido... ¡Qué mal rollo los payasos, eh!